So today we're going to talk about the difference between Medicare and Medicaid and I'm doing this because I see a lot of these calls that um, a lot of people are not informed as to what is Medicare or what is Medicaid and it's very important to know that it's just because uh, that way you as a member of client are aware of you know all of the benefits that you can obtain uh, with these services. so. Let's talk about the difference between Medicare and Medicaid. Now, both are health care programs, both serve different groups of people, and both have different eligibility requirements. And some may qualify for both. So, that's an important thing to know. So, let's start about first what is Medicare? So, Medicare is an insurance program, and it's primarily for people that are age 65 or older. Who are US citizens or permanent residents, and it does offer coverage um, for under the age of 65 for a quali qualifying disability. And it is a federal program. So you must enroll with Social Security to receive those benefits. And some people uh, that are eligible for Social Security are also eligible for Medicare. So that's an important thing to know. And you can also sign up for Medicare three months before your 65th birthday. Now, open enrollment uh, period for Medicare and is annually, and it's between October 15th of every year through December 7th of every year. Um, and to enroll in Medicare, you can call the number that I'm going to put here, but it is it will always be 1 800 772 1213. Again, it's 1 800 772 1213 or you could also speak with your social security administration um, office. they're usually uh, available monday through friday, 8 a.m. to 7 p.m., eastern time. so keep in mind the time zones as well. you could also apply online through ssa.gov or you can visit your local social security uh, administration uh, office. now, let's go into what is medicaid. so medicaid is an assistance program. assistance program, sorry that covers the medical costs for people of all ages. Um, you could say from lower income brackets. And that's, uh, a, that's also a state program. And it's operated mostly through federal guidelines. And you must, for Medicaid, you must enroll with your U.S. Uh, state agency. It's also a joint program between federal and state programs and it provides coverage for like families, pregnant women, and children and elderly people that have uh, disabilities as well. So you could apply through for Medicaid with your state agency or through um, you know the marketplace health insurance. Uh, through healthcare.gov. Or you could apply and with Medicaid you, you can apply anytime during the year. I hope that this information is very helpful to you. Or your family members. Again, if you guys have any other questions regarding what is the differences between Medicare or Medicaid, please do uh, look it up on online. It is uh, the information is free, and I think these num numbers are also toll free. So you could always call them or look up the information online if you have any other questions. Now I'm going to say this in Spanish, para mis personas que hablan español. Ahora vamos a hablar ahora sobre la diferencia entre lo que es Medicare y Medicaid. Ahora ambos, Medicaid y Medicare, son programas de cuidado de salud. Ambos sirven a diferentes grupos de personas y ambos tienen diferentes requisitos de elegibilidad. Y ambos pueden calificar para amb ambos como por Medicare y por Medicaid. Y siento que esta información es bien importante para las personas que yo sepan porque muchas personas uh, cuando ya están de la edad de 65 años um, de edad no saben que estos beneficios se le ofrecen y es en, uh, por, en cada estado se ofrece. Le vamos a hablar este, y también para los beneficios que se le ofrecen a usted. Um, vamos a hablar lo que es Medicare primero. So, Medicare es un programa de seguro. Y uh, Medicare es primariamente para personas que son 65 años, que son ciudadanas uh, estadounidenses o residentes permanentes. Uh, y sí ofrece la cobertura, uh, uh, Medicare sí ofrece cobertura para uh, menores de 65 años de edad um, que tengan ciertas discapacidades calificantes. Es un programa federal también. Y se tiene que inscribir mediante, su, uh, mediante el Seguro Social para que reciba los beneficios. Ahora, ciertas personas que son elegibles para el Seguro Social también pueden ser elegibles para Medicare. Y puede inscribirse por Medicare tres meses antes de que usted alcance la edad de 65 años. El periodo de lo que se le dice, el periodo de inscripción abierto para inscribirse a Medicare es anualmente. Es octubre 15 a diciembre 7. Ahora para inscribirse en Medicare puede llamar al 1800-772-1213. Voy a poner los números de teléfono y los sitios uh, de Internet para que ustedes puedan ver esta información eh, con más detalle. O puede también hablar con su administración de Seguro Social. Ellos están disponibles de lunes a viernes, 8 de la mañana a 7 de la mañana hora este. Tomen en cuenta el horario también cuando hablen en esos lugares. O puede también aplicar en línea en ssa.gov. O puede también visitar su, en persona a su agencia de seguro social local. Ahora vamos a hablar sobre Medicaid. Ahora, el Medicaid es un programa de asistencia que cubre los costos médicos para personas de todas las edades uh, o personas que están lo que se le llama recursos bajos, ingresos uh, bajos. Ahora es un programa del estado que se opera este mediante guías federales y se debe describir uh, mediante su agencia estatal para el medicare Ahora es un programa que se le dice adjunto entre uh, federal y programa del estado y proporciona cobertura para familias, mujeres embarazadas, niños y personas mayores de edad o personas con discapacidades. Discapaci discapacitaciones, creo que es la palabra correcta. Ahora puede aplicar para Medicaid uh, con su agencia del Estado o mediante el, lo que se le llama el uh, lugar de mercadeo de seguros en healthcare.gov y, y para Medicaid se puede aplicar durante este, cualquier fecha. Del año. Otra vez más, voy a este, poner esta información. La voy a escribir para los números de teléfono junto con los sitios de internet eh, para que ustedes puedan ver esta información con más detalle. Y espero que esta información este, bueno, les, um, les ayude a ustedes de una manera. Bye.